Trabajadores del extinto Seguro Popular protestaron en las oficinas de la Secretaría de Salud exigiendo su instalación en el Insabi, detalló Xochitl Espíndola Ramírez. Agregó que el decreto publicado el 29 de noviembre del 2019, en el que las autoridades se comprometen a garantizarles la continuidad laboral, no se ha cumplido. Se nos ha dicho que no hay recursos, de lo cual nosotros tenemos conocimiento de los documentos que avalan lo contrario. El decreto estipula que nosotros del área de afiliación teníamos que ser reubicados en el ahora llamado Insabi, a los compañeros que estuvimos despedidos hasta el 31 de diciembre del 2019. Aseguró que no se les liquidó conforme a la ley, solo se les dio una indemnización, por lo que exigen ser atendidos por el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo o el secretario de salud Marco Antonio Cantú Cuevas, quien en diciembre del año pasado en un desayuno les dijo que no se preocuparan, que serían reubicados y se les respetaría la continuidad laboral. Al cierre de la jornada, Tirsa Duarte.